Bueno, ya estamos aquí otra vez, mi cafelito. Cafelito con hielo. Lo voy a poner por aquí. Y aquí pues tengo la mayoría de las riquezas ya logradas. Me lo he llevado casi todo de esta nueva alianza. De todas formas voy a ponerme esto. Tal vez dé con un oficial digno de su... Os pido paciencia. Esto lo limpiamos en nada. ¡Seguid así! ¿Eh? Aquí tienes. Paciencia, maese Jambe. Pronto estarás de camino. Te va el pastoreo, ¿verdad? Eso parece, sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede. El gobernador Trigger. Un buen danés que vino a Lunden 4 años a... ¿Trigger? Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca, haciendo todo tipo de pillerías. ¡Stow! ¿Abgos quiere su...? Parte de la cosecha, basura. ¿Y este retraso? Estamos hablando. Caballeros, los granjeros de Mercia ya han pagado su parte. Si Avgos quiere más, tendrá que solicitarlo. ¿Solicitarlo? Pues ya le puedes decir a ese mercader que si quiere la manzana, tendrá que pescarla. Es del maese Jame, señor. ¡Péscala! Me da asco. ¡Péscala! Válgame Dios, peleas como si te fuera el sustento en ello. Tus puñetazos tampoco están mal. Roald, anota los nombres de los que pagan el impuesto de alimentos. Bien, quieres hablar con el gobernador Trigger, ¿no es así? Hablaré con cualquiera que esté dispuesto a forjar una buena alianza con mi clan del Cuervo. Si ese eres tú, mucho mejor. No, Trigger es tu hombre. Yo soy el alguacil comarcal de la mitad occidental de Lunden. Mantengo todo en orden. Alguacil comarcal es un nombre que resulta extraño. Alguacil es el cargo, disculpa. Me llamo Stowe, Stowe de Lunden. Me alegro de conocerte, alguacil Stowe. Lunden está en buenas manos. La verdad es que no soy el único alguacil. Hay otro más y luego está el gobernador. Hacemos lo que podemos en estos tiempos tan salvajes. Llévame con el gobernador, Stowe. Merece la pena conocerlo. Bien.
El puesto está ocupado y el rebaño recogido. Vamos a ver a Trigger. ¿Y cómo debo llamarte? ¿Azote de bravucones? ¿Martillo danés? Soy Eivor, del clan del Cuervo. Tenemos un asentamiento en el norte, al lado del río Nene. Pues estoy en deuda contigo, Eivor. Eres un buen aliado. ¡Ah, esto me acuerdo yo! ¿Así que? ¿Este me traiciona? Es la ciudad hecha por gigantes. Eso dicen. Es un lugar antiguo y de lo más hosco. Pero tiene un aire misterioso que me fascina. Aquí me crié yo. Aprendí las sagradas escrituras de los apóstoles en Lundenwich, el barrio sajón pasadas las murallas occidentales. No eres sacerdote, ¿verdad? No. Me crié con sacerdotes. Y no me ha ido mal a pesar de ser un bastardo pobre. Has pasado de bastardo pobre a intrépido alguacil de Lunden. Bueno, fue Trigger quien vio algo en mí. No me juzga por mis circunstancias al nacer. Sus dos manos, izquierda y derecha, somos yo y un soldado danés, Erke. Erke es un huérfano de la última horda vikinga que se quedó en Lunden durante una temporada. Hará 2 o 3 años de esto. Conocí a Erke a través de Trigger. Ahora los dos alguaciles recorremos la ciudad como padres que cuidan de sus hijos. Uno danés y el otro natural de aquí. ¿Ves? Así de variada es Lunden. Espera. Aquí ha pasado algo. Huele a hierro. Han matado a... reciente. Eran buenos hombres. ¿Qué ha pasado aquí? Han matado al otro. Algo de esto... Dios, no. No, no, no. Con 3 flechas ya estaba muerto. Las otras 12 son una humillación. Oh, señor. Encamina a estos hombres allá donde está la luz de tu rostro e ilumínalos. Es un asunto privado. No involucremos a desconocidos. Eivor es de confianza. Me defendió en una pelea en la puerta de los Tullidos. Más matones de la guarnición. Debes de ser todo un broga para pelearte contra esos cerdos. Va siendo hora de detener a esos hombres. No podemos seguir así. Es un ataque muy grave. ¿Iban a por ti también? Esa sí que es una buena pregunta. Debes de ser Erke, el segundo alguacil de Lunden. Sí, soy Erke, hijo de Bodil. ¿Me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil? El primero en el barrio este, y alguien a quien confiaría mi propia vida. Stowe nunca ha tenido buen ojo para la gente. Erke, te presento a Eivor. Venía a hablar con Trigger para sellar una alianza con su clan. Te habría recibido con los brazos abiertos. Era un hombre confiado. Por eso ha acabado así. ¿Has encontrado algo? Acabo de llegar. Los asesinos dejaron una carta en su cadáver. Voy a mirar por ahí. Trigger siempre iba con sus guardias. ¿Cómo pudieron entrar los asesinos? Es porque los conocieran y pudieran acercarse a él sin levantar. Alguien quería que viésemos esta carta. De Roma salió una orden de herejes que adoraban reliquias anteriores a la época de Cristo. Erke, esta es la carta de la que nos habló. Dijo que tenía terribles noticias sobre Lunden. Habla de 3 paganos que se han infiltrado en Lunden. Supongo que sus asesinos. Pues entonces podría haber sido cualquiera. Herramientas de cirujano, afiladas y precisas para descuartizar. Debe de ser lo que usaron para cortar la cabeza de Trigger. ¿En el escritorio de Trigger? Ah, sí. El viejo tenía ojos y manos para otras mujeres. No lo sabía. No pensaba. No quería que lo supieses. Era un secreto. Cafelito, venga. Aparte de tanta sangre como para pintar toda la muralla. Hay 3 huellas distintas. 2 normales y unas enormes. Uva, mi comandante, mi amigo. Espero recibir el presente. Alguna vez.
Espera, pero aquello lo he hecho ya, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza. No logro. No logro. Nosotros aquí sin hacer nada mientras Eivor se encarga de todo. Venga, ¿qué más? Vale, pues aquí adentro, pero alguno me falta, tío. Arriba, tío. No envidio cómo ha muerto este hombre. Un momento. Tiene algo en la mano. ¿Este no era el sello de Trigger? No. Parece de origen romano. Debía de estar en la carta que abrió. Debía de ser importante para el guardia. Lo estaba agarrando cuando iba a morir. ¿Puede que lo mataran por eso? Creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí. A Trigger lo mataron sentado. Seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo consiguió. Se topó con un segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardia sin ojos. Los asesinos eran despiadados. Querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Un nombre raro. Tres nombres. Tres asesinos. Lo que has dicho. Para, Balder. Podría ser cualquiera en Lunden. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. Un momento. ¿Un templo mitraico? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? No. Mitra era un concepto pagano. Un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Está... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. Lo entiendo.
O se traiciona. Solo respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Brogan? ¡A las armas! ¡Defended a Regan! En fin, los lugareños ya se huelen que aquí ha pasado algo feo. Ve a explorar el templo, Eivor. Está al este de aquí. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones de alguacil. ¡Alejaos! Esto se acabó. Pronto nos reuniremos en el consistorio. Si los alguaciles cambian de opinión, tendré que acabar con ellos y colocar un títere en el trono de Lunden. Stowe parece un buen hombre. Me fío de su palabra. Como llego ahí abajo. El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Buscaré la entrada. ¿Quiere venir o qué? Guardias están alerta aquí. De puta. Déjame salir de aquí, hombre. Me voy a quitar de aquí porque... Haced que pierda el ritmo.
equiparla. A chuparla. Y... ¡hija de puta! Venga, para tu casa. Y estos dos guardias también. Cámara de Dios. Bueno, ya puedo entrar. Andando. Encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Herramientas de cirujano, como las que había en la casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero.
estará trancada. Mensajes entre la sanguijuela y la brújula. Curaciones, destripamientos. La sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. Tengo bastante de momento. Erke y Stowe tienen que ver todo esto. Veo más sangre en el futuro de Lunden. Al menos Sinin se dará un festín.
Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas. No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela, con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? ¡Qué estupidez! ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela necesita cuerpos y ha estado buscando esclavos, aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres. Voy por agua mientras. Últimamente. Pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos los encontramos descuartizados en varios lugares. ¡Por Dios, Erke! Agua. Sí, porque queda hielo. Entonces... Este es que mantiene el hielo que te caga, tío. De tiempo. Como tiene una cámara... Este me lo voy a llevar para el cuartel. Como tiene una cámara... Pues para tomar café, tío, en la polla. Porque mantiene el calor y el frío. Bueno, gordito. Bueno, el aire acondicionado para mí nada más. Venga, con dos cojones. Y esto aquí. ¿Cómo mantiene, tío? Yo creo que es la mejor compra, tío. La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. ¿Y no gritaría si le cortásemos las manos? Ah, tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego, solo hay que esperar a que venga la brújula. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja. Varias misiones aceptadas. Venga. Perfecto. Habilidades. Dos puntos más. Aquí, pues... Este... Me queda uno para mi asma. Qué bueno esto, tío.
Dejaron a un guardia colgado. La brújula es grande y fuerte. La brújula tal, tal. Vale, pero ¿y la flecha? La sanguijuela, la flecha. Primero la flecha. Misiones. Disparando la flecha. 12-61. Mejor no llamar la atención aquí. Eso es veneno. ¿Aportamos a quien acaba con su vida? Ahora va y lo casca. ¿Qué hay por aquí? Ahí hay una llave. Está afuera, tío. Órdenes de la brújula.
coge la llave esa, que no sé para qué me va a servir, pero la voy a coger. Y voy a ir a la misión que está por allí. No la puedo coger todavía. Vale. Voy a vender un montón de cosas que tengo aquí. Y ahora voy a la misión. Hola, esta es tu casa. Venga, a ver, tienda. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Esto se compra. Esto se compra. Esto se compra. Esto se compra. Esto te ayudaría a vender. Me quedaré con esto de buen grado. Vale, y ahora otra vez a comprar y compro esto. Vale. Lo mejor es hacer acopio. Perfecto. Tienes buen ojo para la artesanía. Arco de la víbora, guardia. No sé. Volganger, era la banda de tu imagen con esto sería impactante. Peces fantásticos, ¿y dónde encontrarlo? Lo voy a comprar. ¿Has terminado? Me largo. Que te vaya bien. Perfecto. Ahora ya, si le doy aquí, este me hace falta las lingotes buenas del todo. Este me hacen falta dos de los chiquititos más. Más tela y tengo ese a muerte. O el que sea, vale. Eivor, bienvenido al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. Cuando encontremos a la flecha, la orden sabrá que también iremos a por la sanguijuela y la brújula. ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? Hay muchos por aquí. Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor, ¿qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza, alguien cercano, y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke, me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil, pero... Pues no lo pienses, no condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname, me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil.
luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios, pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. Es bueno hablar y desahogarse. Sirve para despejar la mente y quitarse un peso de encima. Sí, es verdad. Y gracias por escucharme. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. Vale, pues... Quiero hablar contigo. Estar atento. Por aquí no veo nada. Por supuesto. Voy a caer sobre uno. Anda, y no he acertado.
tu casa, para tu casa, para tu casa. Hacer esto. Munición al máximo, tío. ¿Qué vienes? ¿A participar o a observar? Buscas a personas diestras con un arco. Aquí tienes a una. Es una competición privada. Necesitas invitación. Tus hombres están repartiendo monedas como si les quemasen. ¿Es suficiente con esto? Suficiente para que sigamos hablando. Pero antes tendrás que enseñarme cómo manejas el arco. ¿Quieres practicar un poco antes? Lanzaré unas flechas de prueba, por si acaso. Adelante, está todo preparado. Espérate. Voy a cambiar de arco. Creo que no. Que este. Vale, sí. ¿Cómo ha ido? Desde luego, tienes ojos de águila. Ya he practicado bastante. Empecemos. Eres muy entusiasta. Prepárate. Es muy sencillo. Acierta a todos los blancos antes de que se agote el tiempo. Tenemos un nuevo competidor. Un nórdico de las tierras de Mercia. Y al vigente campeón, Selle. ¡A vuestros puestos! ¡Ganchos listos! ¡Flechas! ¡Fuego! ¿Habéis visto? ¡Increíble! ¡Un tiro perfecto! ¡Queda la mitad del tiempo! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡El tiro ha sido válido! ¡Seguid! ¡Eivor va ganando! Una puntería letal, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¡Buena puntería! Te has ganado tu sitio junto a la flecha. Estará encantado de conocerte. Dirígete al arco imperial y habla con nuestro hombre, Jusa. Pronuncia la frase que el padre del entendimiento nos guíe y sabrá que eres tú. Y ahora pues voy a poner el arco de Skadiese que me gusta tanto porque hace... ¿Eres Jusa?
Sí. ¿Quién pregunta? Que el padre del entendimiento nos guíe. Y que la madre del saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante y no te muevas. Amigos, hermanos, buena gente de Lunden. Ha sido una semana dura. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador en su hogar. Trigger, mi amigo, mi líder. Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. ¡Gancho dispuesto! No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tanda! ¡No! Di a esos hombres orden y un propósito en la vida. Les mostré quién era el enemigo. ¡Fijad las cuerdas! ¡Segunda tanda! Solo orienté su ira. Sin un enemigo al que consumir, nos devoramos unos a otros. Es verdad. Un hombre sin enemigo solo se derrota a sí mismo. Echo, activar luz de techo. Justifícate cuanto quieras. Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¡Qué altanería! Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! Echo. Activar luz de techo. ¿Hay un tesoro o qué? ¿Saquear cofres? Sí, señor. Pa' tu casa.
Vale, pues... ¿cómo estoy de...? Mejorar a tope, ¿no? Perfecto, ahora tengo que mejorar esta. Y lo tengo todo en plata. Para subirlo necesito el titanio ese, pero bueno. Ojito, ¿eh? Está sin eso. Alabado sea Dios. Hará falta algo más que cuatro tipejos con arcos nuevos para abatirme. ¿La flecha era un niño? Un hombre con cerebro de niño. Se llama Avgos. ¿Avgos? No puede ser. Eco. Si quieres, puedo traerte activar blanco insertada en una lanza. No. No tienes por qué mentir. Pero mi viejo amigo no tenía razón para asesinar. Veía Lunden como un horno rabioso que endurecía a sus hombres más jóvenes. Eco, cállate. Tal vez volví la mirada por no querer ver. Ambición, codicia, ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre, pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria cuando sabe como la sangre de tu familia. Ahora que Avgos ya no está, iré a por la sanguijuela. Erke debe de estar en los muelles. Te estará esperando. Si aparece la brújula, te avisaremos. Estaré en la iglesia de San Pablo, esperando la buena nueva. Cuídate, Broga. Me ha llamado Broga como me llamaba... el Dan, ¿eh? Bueno, disparando la flecha. Perfecto. Habilidades. 4 puntos de habilidades. Bueno, pues 4 puntos de habilidad para 1, 2, 3. Sí, yo sé que esto me lo tengo que hacer, estos tres, pero bueno. Y ahora, pues, misiones. La sanguijuela. La flecha, la sanguijuela y después viene la brújula. Pues gracias a él conservo los dedos. Ha sido la sanguijuela. Ya. Cada día hay más cadáveres. Cuando tu pueblo solo te teme a ti, termina por volverse en tu contra. Tienen miedo. Si quiero la redención, les debo a la sanguijuela. ¿Cuántos cadáveres llevamos? Una veintena. Sin duda ha sido obra de la sanguijuela. ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos, tienen cavernas vacías. Como los guardias de Trigger. Por aquí pasan cientos de personas cada día. ¿Nadie ve quién arroja los cuerpos? Es el río, Viner. Los tratos más turbios de la ciudad pasan por aquí. Stowe ha visto lo mismo. No es solo en los muelles. ¿Cómo está ese corazón de gorrión? Me preocupa. Inmaculado. Solo me ha ayudado a encontrar a Avgos. Nada más.
Abgos. Sabía que ese ampolloso no era trigo limpio. Debía haber intervenido. ¿Alguna corazonada sobre la sanguijuela? ¡Erke! ¡Dime que no era ella! No era su hija, estimada Guida. Respire tranquila. Oh, gracias a Freya. Me aterroriza que el río pueda traérmela. Hace recados para un herrero que la envía a estos muelles. A menudo de noche. No lo soporto. ¿Cuándo desapareció? Hace unos días se marchó al anochecer. Mi Regna ya no volvió. Dioses, ojalá vuelva a verla. Hace dos días que no la veo. Y estoy preocupada. En Lunden hay que temerse siempre lo peor. ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás. Llevaba entregas, las cambiaba por piezas de plata y volvía corriendo con el herrero. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nain. Pero ojalá. Le cortaría las pelotas y las usaría de abono. ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez que había visto a Regna merodear bajo el puente de Lunden. Aquello me dejó preocupadísima. Es un buen punto de partida. Gracias, Guida. Un herrero sospechoso y una niña perdida. Es una buena pista. Puente de Lunden al anochecer. Y bueno, un herrero fue el que hizo las... Yo me quedaré aquí. Las herramientas del médico. Y otra cosa, Eivor. No bajes la guardia en estos muelles. ¿Te parecería propio de mí? El médico de la sanguijuela, cojones. Que encontrarás a mi Regna. Sin ella no soy nada. Busca el punto de encuentro. Solo aparece por la noche. Ah, solo aparece por la noche. Pues meditar. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Mejor lo sigo, a ver a dónde me lleva. Mañana, noche.
Eso es lo que ha pasado, ¿eh? ¿Te apetece jugar a los dados? Es que no sabe darse más prisa. ¡Eh! ¡Alto! ¿Quién? Basta. Te daré lo que sea. Ten, toma mi bolsa. ¿De dónde ha sacado tanta plata una rata como tú? ¿La he encontrado? ¿Y si encuentro yo un cuchillo en tu garganta? La plata es para un herrero, oiga. Yo solamente le hago algunos recados. No sé nada más. Todo es cosa suya. No he hecho nada. Por favor. Dos pegándose ahí. Otro aquí. Dos tíos ahí iguales. De momento voy a coger algo que hay ahí. Una polla voy a coger. Mucho cuidado aquí. Thank you.
¿Es la bolsa que me debes? ¿Eh? ¿Quién demonios eres? Las preguntas las hago yo, Dedos de Hollín. ¿Fabricaste herramientas quirúrgicas para una tal sanguijuela? ¿Pedazo de boñiga? Cuando acabe ni Hel ni el Valhalla te querrán. ¡Despídete! ¡Cubridme!
problemas? De mis ojos, Sinin. Mejor que no me vean aquí. Con la capucha valdrá. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Hay que vigilar con empeño.
los lados. Por favor, os lo ruego. Mi tía vino a que le curaran la tos. Aún no ha vuelto. Hace días que no la veo. ¡Lárgate! Y no vuelvas a venir por aquí. ¡Utrid! ¡Ren! ¡Coño! Está muy vigilado. Más y ya está. Casi he terminado. Ya es suficiente. Oh, ¿eres tú? En cuanto a muertos a nuestras espaldas, querida hermana, somos iguales. Un osario impresionante. Ya he perdido la cuenta. He sido muy ambiciosa en mi investigación, pero no por falta de interés. Los antiguos, los árbitros, nos hicieron a partir de piezas sencillas. Fáciles de romper y difíciles de arreglar. Tiene que haber alguna mejora. Deberíamos ser más fuertes, rápidos e inteligentes. Y yo lo habría logrado. Nos habría mejorado. Somos sangre, hueso y alma, Friedeswith. Perfectos tal y como somos. Tienes unos ojos muy hermosos. Termina. Lo harás. De 6, falta una pista. Viaja mucho, la que ya conocéis por en persona, la que ya es muy poderoso, la que ya un hombre barbudo. A ver si va a ser el cabrón ese que contratean. Voy a matar a otro guardia, tío. Nah, paso, venga. A la historia. Una niña. Le han sacado los ojos.
Algo me dice que es Regna, la joven desaparecida. Este hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Matar a una niña, tío. Puta. Se acabó por matar a la niña. No sé, espérate, si tengo para mejorar algo. No. Ya, cojones. Ya está. La sanguijuela se ha desangrado. ¿Tiene su nombre? Una monja llamada Friedeswith. ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser. Si era una santa, una curandera y... ¡Ah! ¡Dioses! Encaja con todo el horror de esta semana. Todo era por esto. Los secretos de la forma humana. Así salvaba vidas. Y así las arrebataba. Tal vez sean los delirios de una loca. No siempre existe una solución perfecta. Cierto. Me he ganado un nombre resolviendo problemas por las malas. Viviré con eso. Esta es su obra. Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos. Ganancias ilícitas. Pienso quemar ese condenado libro. ¿Te parece bien?
Contiene curas para todo, desde forúnculos hasta fracturas. Mejor conservarlo. Batallamos para salvar a quienes amamos y pagamos las victorias en sangre. Este libro es el campo de batalla de la buena hermana, su reino. Tal vez tengas razón. No podemos revivir a los muertos, pero su sacrificio no debe ser en vano. Si me necesitas, estaré en San Pablo buscando información sobre la brújula. Gracias por todo, Broga. No deberían verme en esta zona. ¡Qué mal carácter tienen algunos! Eivor, estábamos... No te hemos visto entrar. Tened cuidado, cualquiera podría haber entrado. Tal vez. Y haré penitencia ante Dios, pero no me siento avergonzado. Ni ahora ni nunca. Con los tiempos que corren, Elska, prefiero que no me decapiten como a Trigger. Tienes toda la razón. ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Afgos y Frideswyd ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Afgos, la flecha, nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra puñalada trapera. La santa de Lunden, Frideswyd. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía el caballo de las aguas, que regresará para vengar a sus guerreros. ¡Vaya! Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stowe? Sabemos que la brújula es un marinero, un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Arden en el infierno, alguaciles! ¡No hay salida! ¿Por dónde podemos huir? ¡La torre! Hay una ventana abierta lejos de su alcance. ¡Subiré yo! ¡Buscad la salida! ¡Eivor! ¡Sube al campanario! Aún nos quedan muchos años. ¡Vamos!
heridas. No le doy. La ciudad desde el tejado. Hay una nueva flotilla en el puerto. La brújula. Desgraciado. Si requisamos las espingardas de Abnus, podremos desatar una tormenta de flechas sobre los invasores. Yo flanquearía al ejército para llegar hasta los barcos. Si decapitamos a la bestia, será más fácil acabar con los hombres de la orden. Quiero poder contar con las espingardas. Seguiré a Stowe. En las murallas. Redirigiremos el fuego. Pase lo que pase, esto termina hoy. Que Dios guíe nuestras espadas y nos proteja. No seas imprudente. Nos volveremos a ver cuando esto termine, Erke. ¡Sígueme a las murallas, Eivor! ¡No tendrán ocasión! ¡Espingardas cerca! ¡No sois rival para nosotros! Contra la brújula. Aguantarán mucho más. Se
faldero de Stow y esa. ¡Mira! ¡Me has sacado de Francia! Así que este es la bruja. Grande como para variar. ¿No vais a mover un dedo por ayudar a vuestro amo? ¡Apagad esto! Me ha costado. Reducir a cenizas aquello que no puedes poseer, una solución infantil. Al infierno con Lunden. Boadicea hizo bien en quemarlo. Es un estercolero de ladrillos y mortero. ¡Cuán hermosas y brillantes las llamas! ¿Gobernarás sus cenizas? ¿Uncirás a su pueblo para que cumpla tus caprichos? Aquí tienes auténtico poder, muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado, ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo, no lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro, pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenger. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogado y medio quemado? Ni medio de cada. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Lunden es vuestro para derribar o reconstruir.
Reconstruiremos. Reforzaremos muros, reuniremos familias. Y usaremos menos madera y más sillería. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eivor. Y encontraste a dos. Eso es, Broga. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. Que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Esta zona es restringida. Thank you.
Tienes todo mi apoyo. Y a ponerme la capucha.
quod est trebent focusini in asorium pabulum, reprebiunt delicta patrimonium. Collecta supra in terra atheres, et locustus est ad eum et precipit rex somnium. Perbit tuorum, si ego tu bene mihi non timen. Hominum quale dilexit, ego sum veritate. Amas,
Diluculo electae, in erbis ver tempus siponae, et bibi aquas a paterna sunt, tales enem voluntantum de. Ut congregentur ad Marcus et Dixi. Thank you.
buen material, avisaré a la tripulación. ¡A la batalla! Ven, ayúdame con esto. Ven a echarme una mano. Thank you.
todos esos hombres de Dios, engalanados con oro y plata. Cualquiera se quedaría ciego. No, ya estamos ciegos. Lenius era nuestro único rey. ¡Qué lucidez! Luchó junto a Arturius. Pero desde entonces, estamos todos ciegos. Necesito ayuda aquí. Esto se puede saquear. ¡Ayúdame, ven! Este botín nos lo llevamos.
estar bloqueada por el otro lado. Come on.
Esto está bien. Gracias, Eivor. Lo que sea para que te sientas como en casa. Me siento como en casa ayudando a los demás. ¿Quieres que retomemos lo de tus visiones? Bueno, si crees que merece la pena. Necesito un ingrediente más para completar tu elixir. Busca por la laguna. Verá qué he hecho el mongolo. Cuando lo elabore, el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad. Lunden nos apoya y la Orden ya no la asola. Bien, Hitha me estará complacido. Hablaré con Hitha sobre mis próximos objetivos. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya veré cuándo sigo. Venga, un saludo. Chao.